59 emprendedores del programa Yo Emprendo en mi Tierra son dotados de material semilla para que cumplan su sueño de iniciar su propio negocio y tener la oportunidad de generar masa laboral. Cabe destacar que todos los favorecidos son personas que salieron del país en busca del sueño americano y fueron retornados de la frontera en pésimas condiciones. En conjunto con Semprende, con este proyecto que ha impulsado Juan Orlando de atención a los emprendedores, y este es un apoyo especial para aquellos migrantes retornados que se han acercado a Semprende, que han sido también seleccionados y motivados para que puedan emprender su propio negocio. Hoy son 58 familias las que están recibiendo ya un capital semilla para que puedan impulsar el negocio que cada uno de ellos ha ido buscando. Algunos se van a dedicar a actividades de comercio, de servicio y diferentes actividades para poder emprender aquí en nuestro país. Cabe destacar que esta es la segunda entrega de Capital Semilla. En la primera se benefició a más de 100 personas, a las cuales se les sigue dando asesoramiento continuamente. Buscando generar las oportunidades empresariales para los emprendedores hondureños, para aquellos que ya son constituidos como pequeños empresarios, para la economía social, las empresas colectivas, los mercados, todas estas personas que participan en el movimiento de la economía local necesitan más asistencia técnica, más asesoría para poder vender mejor, para poder producir mejor, para poder tener más utilidades. Eso lo ofrece Semprende. Algunos de ellos dieron a conocer la pesadilla que vivieron en el camino hacia tierras norteamericanas. Tenemos esta oportunidad de salir adelante, ahora yo con mi hijo. Estamos solos, pero bueno, la familia nos apoya, nos abraza, nos lloramos juntos. Pero ahora voy a salir adelante porque todavía puedo trabajar. Me siento con fuerza, con alegría, feliz. Admiro a la primera dama como mujer, al presidente, qué lindos son, de toda esta ayuda. En Honduras todavía podemos, en Honduras hay oportunidades, aquí tenemos seguro, familia. Con imágenes de Oscar Perdomo les informó Tania Elwin.